solo 2 ingredientes. Te sorprenderás con el resultado. Comienza agregando 4 huevos enteros en un bol mediano. Luego mezcla todo muy bien hasta que la yema se disuelva por completo. Cuando esto suceda, agrega 2 latas de 395 gramos cada una de leche condensada. Y continúa mezclando muy bien hasta que esté homogéneo y se convierta en una masa lisa. Ese es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y reserva a un lado. Después de hacer esto, en una sartén grande a fuego medio-bajo, agrega una taza de 240 mililitros de azúcar refinada y distribúyela uniformemente. Cuando comience a derretirse, mezcla bien hasta que se derrita por completo. Ahora, agrega gradualmente media taza de agua y continúa mezclando sin parar hasta que se convierta en caramelo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Vierte todo el caramelo en un molde de 20 centímetros de diámetro. Y con la ayuda de una espátula, extiende el caramelo por los lados del molde, así como lo estoy haciendo. Luego, agrega la masa de budín que preparamos y cubre el molde con papel aluminio. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Coloca una olla grande, agrega agua hasta cubrir la mitad del molde, tapa y cocina a fuego lento durante 30 minutos. Después de ese tiempo, retira el molde del fuego. Llévalo al refrigerador y déjalo enfriar durante al menos 2 horas. Luego, solo tienes que desmoldarlo en tu plato favorito. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!